sí. Ruido, ¿qué? Sí, quilombo. Quiero quilombo en este puto lugar ahora mismo porque llegó el show. Acá lo estás viendo en twitch.tv/santuto, ningún otro lugar, tarado. Quiero un fuerte ruido para él, inigualable. Cuatro ojos, cara de boludo. No se lo banca nadie, pero me acompañan todas. No. ¡Es unicornio! Señoras y señores. Perdón, te pisé una nube, perdón. No pasa nada, que es esponjosa. ¿Cómo está Copa? Hola, sí, Germán. ¿Cómo estamos, eh? Ey, ¿cómo están estos? ¿Los ves? ¿Chequeás, no? ¿Estás viendo bien? ¿Te gusta lo que ves? Germán. Decime, Santiago. ¿Esta música me hace recordar en los momentos cuando estábamos en el setup? Ay, ¿te acordás, Santi? Dos micrófonos, mi humilde setup y la gata que tanto amás. Una mierda tu gata, ¿verdad? ¿Por qué? No es momento para hablar de gatos. Hablemos de... ¡el show! Hablemos de show, hablemos de plata, hablemos de que vos, esta noche que estás participando, y vos si querés participar, ¿sabés qué tenés que hacer? Te tenés que suscribir para participar de la Bonanza Cup, que ahora mi compañero te va a explicar rápidamente, pero ¿estás jugando esta noche? ¿Cuánto? Un millón de pesos. ¡Increíble! Cash no se lo damos, pero acá un está un millón de mangos que te vas a llevar hoy a la noche, sábado. Estoy anonadado con la escenografía. ¿Ustedes ven que esto está hecho de verdad? ¡Wow! ¿Qué? Está re piola como está hecho esto. ¿Esto es en serio? A ver. ¡Wow! Sí. 3, 2, 1... Vos, que no participaste de esta Bonanza Cup, te digo que igual podés, porque este mes de octubre y el mes que viene te voy a explicar lo que va a pasar. Van a haber 4 ediciones de la Bonanza Cup. Esta es la segunda, la primera fue en el setup de él. La primera fue humilde. Ahora tenemos una noticia para contarles, que van a haber 4 de estas que están viendo acá. Así que 4 veces vas a poder llevarte un millón de pesos. ¡Acá arriba! Mira acá arriba. ¿Qué dice? ¿Qué compró, amigo? Uy, ¿alguien compró un ticket? ¿Un ticketcito? ¿Y cómo compró un ticket? Te tenés que suscribir. Entrás al sorteo de la participación de la Bonanza Cup. ¿Crees que te lo explique rápido? Me lo explicás, Santi, gracias. ¡Después de la pausa! ¿Qué pausa? Ahí no podríamos poner una pausa, una publicidad. Sí, nos llenamos de plata. Sí, es verdad. Durmieron un montón de marcas. No hay nada ahora. Y no tenemos nada. No hay nada. Son unos hijos de la remil puta. Ahí. Estoy cansado de hacer eventos rompiéndome el lomo para que todos se entretengan y no me ponen una marca. ¡Pedazo de hijos de puta! Gordo. Hoy lo que va a ocurrir van a ser 16 suscriptores de mi canal de Twitch que se suscribieron durante este periodo de tiempo que vengo avisando lo de la Bonanza Cup. Y lo que van a hacer es jugar entre ellos y la posibilidad de ganar ¿cuánta plata, Germán? Un millón de pesos. Pero qué pedazo de premio. A ver, contame. Vamos a mostrarles. Las 16 personas que el día de la fecha se pueden llevar un millón de pesos. Tenemos en la primer cruce Bauti Croce contra Jere. Luego tenemos al Gordo J con Lauti 07. Después tenemos a Cardinate 2 con Matambrito 0. Matambrito. Contra después hambre, Franchu y SPL. Los primeros 8 participantes van a tener que elegir un slot de 40.000 pesos, el cual vamos a comprar un bonus. Y el que pague más pasa a la siguiente ronda. Recordemos, siguiente ronda. La siguiente ronda. Santi, quiero que aparezcan ya mismo los dos primeros participantes de la Bonanza acá. ¡Bienvenidos acá al Discord! ¡Los tenemos! ¿Cómo están? ¡Mirá qué cara de boludo que tienen! ¡Me encanta! Che, qué cara de boludo, en serio, todos. Bauti y Jere. ¿Quién es Bauti y quién es Jere? ¿Me pueden confirmar? Levante la mano, Bauti, a ver. Son los dos Bauti, me corto los huevos. Bauti, lo tenemos ahí. Bauti con toda la banda. Bauti, ¿me escuchás? Escucho. Bauti, escuchame una cosa rápidamente. ¿Cómo estás? ¿Con quién estás? ¿Y qué sentís el día de hoy? Es importante este momento, bro. Estoy muy tranqui, muy tranqui. Ya está. A este le tengo fe. Tengo fe que voy a avanzar. Sí. Con toda la banda, mis amigos acá. A ver, que... saluden los pibes. ¡Ah, quilombo, los pibes! Estamos desde Chile acá con mi amigo. Yo pregunto, hipotético caso, ¿se gana el premio? ¿Se reparte en la banda o se lo queda...? Importantísimo eso. Si se gana el premio, se va un bono del aguante. ¡Es un boludo! Un boludo. Igual, nuestro próximo participante de Santi. Jere, ¿me escuchás, Jere? Jeremiah, are you there? Tranquilo. Estoy tranquilo. Bien, perfecto. La banda, ¿qué tiene para decirle a Jere? Que tenga muy mala suerte. Opa. Ok, tranquilo. Epa. Tranquilo. Listo, cagó. Se genera un ambiente. Me están confirmando acá. ¿Qué pasó, Jere? ¿Hay algo ahí? Mala onda, está listo. Entonces, ¿qué tenés para decirle? Decile, Jere. Ni te quiere decir nada. No se gasta. Bauti, te voy a hacer una pregunta rápida. ¿Qué es lo que elegís? Uy. Voy a elegir la Fruit Party. Fruit Party. Me agrada. Ya. Jere, te consulto a vos, que estás muy tranqui. Decime, ¿qué es lo que elegís? Kraken Sky Bounty. ¡Epa! Kraken Sky Bounty. El que pague más plata va a proceder a pasar a la siguiente ronda. Primero veremos el bonus de 40.000 pesos de Fruit Party y luego iremos al bonus de 40.000 pesos de Sky Kraken Bounty. Sky Kraken Bounty. ¡Arranca la Bonanza Cup! En 3, 2, 1... Showtime. A ver. No se está escuchando. Ponemos una canción entonces de fondo. Si no se escucha el otro, no pasa nada. Siempre. Ahí está.
Perfecto. Ah, sale por los parlantes. Sale por los parlantes, ¿no? Pero escucha, arranca entonces 10 tiradas de Fruit Party. Lo que buscamos acá son multiplicadores. El mejor símbolo es la frutilla. Estaría bueno que pague mucho, 40 mil pesos de bonus unicornio, 2.300, 6 tiradas seguidas que quedan. Decime qué pasa. Buena conexión. 79.000 pesos. Buena conexión. Aplauden los pibes, sonríen. Jerry se agarra la cabeza, no sabe qué hacer. Acaba de tener una conexión muy fuerte. Vamos, seguimos. A ver, ¿cuántas tiradas quedan, gordo? Decime. 6 tiradas, la manzana, no, que vuelven a conectar. 88 mil pesos que se están acumulando. Están contentos los pibes, los veo bien, los veo confiados, se cagan de risa. Y Jerry está pensando en su decisión, está pensando en qué va a pasar. Complicada otra conexión acá, ¿eh? Ya pagó. Última tirada. ¿Y la última tirada? Que conectan Durano, sí, suma, si suma, le suma 90.000. Suma. 840 pesos. Bien, Bauti. Bauti, ¿cómo te respondió tu slot? ¿Qué opinas? Yo estudié. Epa. Estaba preparado para esto. Ah, bueno, me gusta. Hice un análisis de mercado y sí. Yo le creo. Jere, are you ready? Dale. ¿Estás preparado? Estoy. Mande. Vamos a darle entonces, señoras y señores, arranca. Lo que estamos buscando acá son muchos bonus. Okay. Acaba de arrancar con un retrigger. A 6 tiradas más. Sí, ganó, sacó 3 bonus juntos. Por ya eso te tres digo. Bonus. Ya 3 bonus más. Espectacular, espectacular. Buscamos bonus. Ese cuadrado que están viendo ahí, tiene, si toca un wild, se expande. No, puede tocar otro bonus ahora. Uno más. ¿Uno más? Se viene Max Win. Ah, igual le da, le suma un montón los bonus. Le sube cada vez que, si toca un bonus más, si no me equivoco. La banda está festejando. De Bauti, última tirada. Lo difícil. Veo muy gris, señoras y señores. Pasa la siguiente ronda. Bauti, la banda que festeja. Está contenta la banda. Quiero saber qué opinas, Jerez. ¿Cómo estás? Bien jugado, bien jugado. Vale. Bueno, suerte. Bien, te... listo. Vale. Y nos vemos en los cuartos de final. Ajá. Acá, Gordo J, levanta la mano. ¿Cómo anda, papá? Ahí está el Gordo J arriba. Gordo J arriba, bien. El Gordo J arriba, el Lauti abajo. Gordo J, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito nervioso, pero tranqui. Lauti, ¿cómo te sentís? Bien, bien, un poco nervioso. 8.000 personas son bastante público, pero bien. Gordo J, ¿pensaste un slot? ¿Qué pensás? Tengo todo fríamente calculado. ¡Upa! A ver. Empty Bank. Empty the Bank. Empty the Bank, jugado. Lauti, contame, ¿por cómo viene tu slot? ¿Viene en parte de las frutas? ¿Qué buscas? No, viene por parte del lejano oeste. Recordemos que tienen que ser slots de Pragmatic. Recordemos. Wild West Gold. Wild West Gold. Ok, buenos pick, me gusta. Compremos el bonus. 3, 2, 1, showtime. No. En este bonus tenemos 3 tiradas constantes que se van a refiliar. Es decir, ¿sí? Que van a volver a ser 3. Lo que tenés que hacer acá es que te toquen billetes, pero los billetes sean los secundarios. Okay. Acá festejá si te aparecen escaleras, si te aparecen teléfonos y si te aparecen martillos. Martillo. ¿Cómo la venís viendo, Gordo J, vos que elegiste este slot? Me imagino que hay experiencia acá. Y me gustaría que caigan un par de compu o algo que multiplique, pero bien, bien. Se quiricochó. A mí me gustaría manejar un Mercedes, pero hay cosas que no se pueden en esta vida. Señoras y señores, 13.500 pesos. Congratulations. No es lo ideal. No, pero pará, vamos a hablar de que los slots te pueden pagar 5, te pueden pagar 10. A ver, Lauti, ¿qué sentís? Ah, es una... dejó la vara muy baja. Le tengo fe. Uy. Ah, no, o sea, le dijo, no te pateo en el piso porque ya está muerto, le dijo. 40.000 pesos, 1, 2, 3, 3, 2, 1, showtime. Que en este slot, si tocan 2 moneditas, es retrig. Cada wild que toca se va a quedar. Lo que estamos buscando son muchos wilds al principio, para luego las conexiones que aumenten y se hagan una puta locura. Doble wild que conecta son 400, 500, 800, 1000. Sigue subiendo una conexión de bolsas y de jotas que paga 1.600. Tenemos que pasar los 13.000. Lauti, ¿estás? Buscamos una moneda más. Nervioso, Lauti, te veo nervioso. Te veo tensionado. No toca la moneda. Quedan ni más ni menos que... ¿cuántas tiradas restantes, unicornio? Estoy un poco nervioso. No llego a ver. Tengo miopía. Yo también. 3 tiradas restantes. ¡Pesimol! Buena conexión. ¡Pesimol! Me parece que se nos va. Buena conexión. Retrigger. Conecta el retrigger y Lauti que va a ponerse a festejar, Lauti, porque esto me parece que es suficiente. Pará, no le emociones. 11. 13.500 es el monto del gordo. ¡Ay! 12.700 todavía no está hecho. Se toca la cabeza el gordo J. Buscamos 800 pesos más. 4 tiradas restantes. 4 tiradas es posible. Mucho, ¿eh? ¿Cómo lo ven, chat? ¿Cómo vamos? Esto, lamentablemente, para el gordo J es una victoria. Ni más ni menos que para Lauti. Porque los Wilds van a conectar de todas las maneras posibles. Si paga más, mejor. Ya está, Lauti, ponete contento, Lauti, porque ya ganaste. Estás muy poco tensionado, ahora te veo muy relax. Espectacular. Muy bien, entonces, un aplauso fuerte. Aplauso para Lauti. Gordo J, últimas palabras antes de retirarte. Aplausos únicamente. Ah, bástense todos a la concha, nada más. Sí, espectacular. Bardeale y que se vayan todos a la puta.
Ahora vamos a tenerlo a Coordinate 2 contra Bebo. Matambrito. Qué bien los pibes. A ver, levante la mano, Matambrito, ya mismo. Para mí es el de abajo. Sí, la clave. Matambrito, tenés una cara. Sí, Matambrito. Mi nombre es Matambrito. ¿Cómo estás? Hola, salúdanos. ¿Te escuchamos? Bien, bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, que nadie le preguntó, todo tranquilo. Creo yo todavía. Ah, bueno, qué no te che. No, pero está bien, la sube, bien. Matambrito, te consulto a vos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás? ¿Y ya tenés algo planeado para elegir? Uy, Matambrito, que se acaba de levantar de la siesta. Matambrito, decime qué lot vas a elegir el día de la fecha. A ver. Yo agarrar. Perfecto, bien, pasa a la siguiente ronda, entonces. Tienen que jugar, gordo. A ver, ¿no? Coordinate, contame, ¿qué elegís vos cuando escuchás Sugar Rush? Yo elijo el Sweet Bonanza Dice. Sweet Bonanza Dice, me gusta. Elección de Matambrito, y lo que estamos buscando son la mayor cantidad de conexiones posibles. Una vez que hay una conexión, el fondo va a quedarse con un multiplicador que va a ir sumándose siempre y cuando sigan habiendo multiplicadores en ese lugar y conexiones en ese lugar. Acá lo que busca ver Matambrito es que se vaya toda la mierda y no pare de explotar, ¿o no, Matambrito? Claro, perfecto, gracias, Matambrito. Entonces, no puedes sacar a ver, ¿cuántas la mirada. Tiradas quedan? ¿Quedan cinco? ¿Quedan? ¿Cuántas tiradas quedan? Quedan, ¿cuántas quedan? Creo que cinco tiradas restantes arriba a la izquierda. Lo podemos ver, los rojos que conectan. Última tirada, Matambrito. Acá puede Matambrito. ¿Puede cambiar todo? 1.400. ¿O no cambia nada, Matambrito? Señoras y señores, el slot verguero de Sugar Rush, que siempre lo digo y siempre lo voy a decir. ¿Qué pensás de lo que te acaba de pasar, Matambrito? Comentanos. Me cogió el orto. ¿Estás preparado? No, sí, estoy preparado. ¡Show! Yo ahora les quiero preguntar, después de que pase esto. Ay, ok, buena conexión. Buena conexión, buenos multis. Empezó rápido, vamos a decir lo que es esto. Esto es el Sweet Bonanza, chato. Sí. Es exactamente lo mismo. Última tirada. Última tirada. Dos tiradas, conecta los violetas. Necesitamos un multiplicador. ¡Cae el multiplicador por 20! Y bueno. Y esto va para Coordinate. Sí. La cara de Matambrito dice absolutamente todo, no le tengo que preguntar nada. Baila el gordo, baila el tutu, tutu, esa plata le está contento. Y yo te pregunto, Coordinate, mientras sube la plata, ¿qué pensás? Perfecto, gracias. 30.280 pesos. A ver. Y Coordinate pasa a los cuartos de final de la segunda edición de la Bonanza Cup. Coordinate pasando a la siguiente ronda. Lo que continúa es Franchu versus contra Enzo. Encito y Franchu. Entonces, a Franchu. Ver. ¿Están por ahí? Y Enzo. Mucha presión. Mirá lo que cogen estos muchachos. No lo puedo creer. Encito arriba. Y Franchu. A ver. Franchu abajo. Encito, ¿viste Encito lo que hizo Franchu? ¿Qué hizo? Hizo. No, hizo un saludo. A ver, Franchu, otra vez. Tres a la vez. A ver. Nah. Enzo, me digas, ¿con qué vas a ir a la guerra? ¿Con qué vas a pelear? No, con Fat Panda. Fat Panda, ok. Buena cal. Franchu, ¿con qué lo vas a poner en cuatro a Fat Panda? Mira, gordo, te la hago fácil. ¿Zeus versus Hades o Queen? Que elija ¿cuál él. Te gusta más? ¿Más es elegir a mí? No, si vos perdés, bancate la voz. No pasa ¿qué nada. ¿Qué haces? ¿Se levantó, se fue? Rompado un poquito. Entonces tenemos Fat Panda versus Zeus versus Hades. Que a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Uno! Vamos entonces a ver qué pasa. Van a caer los pandas. Caen en una muy buena posición. Muy buena pos. Lo que estamos buscando ahora son los símbolos que aparecen arriba de los pandas. Los símbolos arriba de los pandas son los que o los multiplican o los abren. ¿Esto conecta algo? A ver. ¿Conecta? ¿Cuánto será? Casi, bien, bien, bien. 5.000 pesos. 6.800, buen número para arrancar, ¿eh? Por 5 ahí. Vos buen número para arrancar. Cualquier multiplicador que aparezca ahí arriba en verde paga una locura. Ahora, si aparece el multiplicador violeta, se pica se todo, pica porque, todo son porque son todos multiplicados. Es un muy buen arranque, Encito. Estás contento, te veo sí, bien, señor. Te veo bien. A ver. Una spin más, una spin un más. Por dos por ahí. Y guarda con Enzo que tiró una maravillosa, maravillosa acá. El Fat Panda que tuvo suerte. Más dos free spins. Increíble el efecto de sonido que tenemos. Gran conexión por parte del Panda. Dale clic. 3.840, 22.950 que van pasando ahora. Eso abre todo el expande, Panda. Ok. Eso lo expande. También paga. También paga mucho. Buen slot para elegir. Muy buena. La verdad que estuvo bien la cal final. El monto total que va a llegarse nuestro compañero es de cuánto, unicornio. 36.090 pesos. Franchu, ¿qué opinas de esto? A ver. No, me aburro, seamos porque. Zeus versus Hades. A ver. Bien. Le vamos a comprar este slot, te garantiza. Le tengo fe. Un wild. Sí. Hay que ver dónde lo tira. Es buen slot, me gusta esto. Cae en el primer slot la multiplicación. ¿Qué multiplicación tira? Por un cuatro. Por cuatro que tiras, un gran lugar para tirarlo. Ahora buscamos uno en el segundo o en el tercero, Uni. Y a mí me gustaría en el tercero, ¿no? Conecta uno en el por cuatro, ¿por cuánto? Por siete. Buen van multi. Van a conectar las Jotas, van a conectar las Ases. Buen multi. Tengan cuidado, porque esto paga. Ojo. Sensacional. Y 10.725 pesos. Cuidado. B-Symbol conectando. Sensacional. A ver. Se agarra.
nuestro compañero. Uy, está Francho, que está muy tranco. No conecta, dos tiras restantes. Ay, no conecta. Ay, la última, a ver qué va a pasar. 90 pesos, Wild arriba. Conectan y esto es una full screen, señoras y señores. Francho muy tranquilo. Última tirada que conectan las Q's y las J's. Pasa Francho Bocón seguro y vos, determinado. Enzo, ¿qué opinas de lo que acaba de pasar? Suerte principiante. Uf. Mirá, hay que ser bueno, no le voy a decir nada, pobrecito. Ya se fue. ¡No moduló! No. Con la plata te pagás una fonoaudióloga, Fran, no pasa absolutamente nada. Y ahora tenemos a Julián contra Juanma. A ver. A ver. Hola. Ah, bueno, hay compañía en ambos lados. ¡Me vuelvo loco! Juanma, ¿estás arriba? Sí. Y Juli, ¿estás abajo? Perfecto. Así es. Perfecto. Bien. Juanma, ¿qué bono vas a elegir? Big Bass Amazon Extreme. Juli, ¿qué eligen ahí los pibes? Hot Pepper. Hot Pepper. Entonces Hot Pepper, tenemos Big Bass Amazon Extreme versus Hot Pepper. Ok, este es el Big Bass Amazon Extreme, el slot de Juanma. Lo que estamos buscando acá es que aparezcan pescados y el pescador. El pescador los colecta. Si tenemos tres pescadores más, van a haber 10 tiradas más, pero por dos. Porque por ahora es cero. Final, por ahora es cero el número final. Me importa ver ahí. Ok, aparece el primer pescador recolectando los peces. Dos más para 10 tiradas más. Sin multi. Sin multiplicar. Okay. 7 lucas. Bien. Exactamente. Bien. Okay. A ver. Nada. Muy, ¿qué estás pensando, Juanma? A ver si te puedo escuchar. Aplaude, Juanma. ¿Está contento? ¡Buena conexión! Buena conexión, buena conexión, buena conexión. Le quedan dos tiradas restantes para un pescador más. No, 15.000 pesos. A ver. Entonces, un pescador más que buscamos. Última tirada. Última tirada. ¿Lo salvará o no lo salvará? Ay. No es el caso. 15.120 pesos. Juanma, mira para arriba. Juli, después de ver este número, ¿qué opinás? Andamos bien, paga 50 luquitas el Hot Pepper y vamos. Bueno. ¿50.000 pensás que va a pagar? Sí, 50, devuelve. Confío, Vamos con 12 tiradas. Te explico, Uni. Sí. Cada conexión te tira un picante. Un picantito. Garantizado. Ahí tira dos. Buen por multi, 32, buen por 16, y se van multiplicando. Por 16, por 32, por 64. Van duplicándose, por así decirlo. 2.500 pesos, Juli, que no sabe dónde meterse. Los pibes y Juli, que se van a tener que ir temprano del evento, que se juntaron. Uy, Juanma, uy, que dice que uy, se lo está agachando, que no te juegue el karma. Uy. Cuidado con el karma. Cuidado con el karma, que no va a jugarte en contra. Los pibes festejan. Festeja, Juanma, está contento. Bueno, mucha suerte, mucha suerte ahí a los pibes. Gracias, Juli. Sigan disfrutando ahí con los pibes. Cuídense si salen. Felicitaciones, Juli. En esta vida hay momentos buenos y momentos malos. Pero en todo momento es buen momento de un buen Johnny Walker. Johnny Walker. Get it. The destination, it's in the sky. Around the doesn't seem home. Around the Thank world. You. Los pibes se están picando. Contra Sergio. Sergio y AGS. ¿Están por ahí? Sean bienvenidos. Welcome. Ah, bueno. La elegancia que manejan los pibes. Mira vos. Es Marquito Navaja. Mira. Ahí abajo, Sergio. Y Sergio abajo. AGS arriba. Perfecto. AGS, ¿cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Muy bien, nervioso para saber qué elegís, ¿cómo estás? Estamos chill, disfrutando el evento, la verdad. Me alegro. ¿Te gusta lo que ves? Quería, ¿te gustó lo que preparamos? Quería remarcar eso, es una oportunidad tremenda. Unicornio, terrible evento, amigo. Gracias, amigo. ¿Te toca bien? Cuidado, okay. Sergi. Opa, ¿qué pasó? Sergi acaba de decir que básicamente se coja tu mamá, eso sí, es lo que entendí yo. Lo dijo textualmente, se escuchó. No, pasó una sola vez y fue sin querer. ¡No! AGS, rápidamente, ¿cuál es el slot que elegís para este cruce? Bueno, vamos a ir un poquito... Sí. A ver. Voy con Candy Blitz. Sergio, ¿con qué Sergi? ¿Querés romper el culo y llevarle la plata con la madre? A ver, Sergi. Estudié, lo tengo anotado. Upa. Piggy Bankers. Mostrarnos a ver Candy Blitz en 3, 2, 1. Showtime. Vamos entonces a ver. A ver. Creo que sé lo que tiene que pasar. A ver. Cada conexión va a hacer que lo de la derecha cambie. Y hace que todos los que conecten ese símbolo es por 3. Por lo tanto, ahora va a ser por 2. Otro repeater de 4 más 5 spins. Son 5 spins para nuestro amigo AGS, que está muy tranquilo. Está contento, AGS. Te veo bien, te veo contento. Sí, señor. ¿Doble scatter cuenta también, Uni? Sí. ¡Cuádruple scatter de vuelta! ¿Se ve raro, unicornio? Ay, ¿sabes a qué olor? Ay. ¿A Max Win? ¿A Max Win? Huele a Max Win. Cuidado, que tira dos más. No va a tirar dos más. Pero pará, no puede tirar dos más. Si tira dos más, yo arranco no, a gritar, no ¿eh? Por 25, 2.800 pesos. Vos dijiste que era mala cal, ¿eh? Te aviso. No, bueno, yo digo cada cosa, Uni. No, anda al frente y bancátela ahora. Anda al frente y bancátela. Por 25. ¿Por 100? ¡Por 100!
24 mil pesos. Pero bien, bien, suma. Ok, entonces. Bien. Es un buen multi. ¿Qué opinas, AGS? ¿Cuáles son tus feelings? ¿Estás confiado? ¿Te gusta lo que ves? Doble retrieve. Quedan muchísimas tiradas, amigo. Quedan bastante tiradas. El slot más largo del torneo hasta la fecha, ¿eh? Ok, por 6. ¿Por 6? Por 6, 4 mil pesos. Por unos, 100. Por 100, 40 lucas que te llevaste. Sergio. Y festeja la cara de Sergio. La cara Sergio, de Sergio. Que no va a llevar a la madre de nadie a ningún la cara, lado, Sergio. La cara de Sergio. Sergio, la cara la de Sergio. Puta que lo parió, Marquitos. Decile a Mimi algo. Está difícil esto, Sergio, ¿eh? Te hablo a vos, Sergio. Está complicado, ¿eh? Últimas dos tiradas, unicornio, me vuelvo loco. Con okay, esta por 10, 96, sumando, llegaremos a los 100. Sigue sumando. Llegamos a los 100. Sigue sumando. Por 100. Conecta el verde. Conecta por 100 de nuevo. El verde, 110 mil pesos. 113.135. Increíble. Pesos. Sergio. Ya te dije, amigo. Como confiado. Uf, se picó. Ey, respetá esta máquina. Te pido disculpas. Desde ya. Te pido disculpas. Bien, Sergio. Piggy Bankers. Showtime. Tenemos el bonus entonces. Guay. De el cerdo que conecta con las casas. ¿Dos tiradas restantes? No encuentra el cerdo. Última tirada. Señoras y señores, le rompieron el orto a Sergio, que vino de traje. Ay, Sergio. Me gustaría, Sergio, que porque te pusiste trajecito, no te lo saques, estás divino. No, para, Sergio, no te ganes. No, no, Sergio. No. La a próxima ver. Parte de estos octavos de final. ¿Quiénes van a llegar, unicornio? ¿Y pueden ser Flacops versus Juancho? Voy a traer a los participantes con un simple chasquido. Increíble. ¿Cómo está Flacops, Juanchi, querido? Qué bien los pibes. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la banda? Qué energía. Están todos contentos ahí los pibes. De Flacops, ¿la plata se divide o queda para vos? No, obviamente que se divide en la banda. Pagamos un asadito entre todos y después lo que sobre se divide. A Flacops, ¿cuál es el slot que eligieron? Buffalo King, el Megaways. Buffalo King Megaways. Ok. Y Juan, ¿vos qué vas a elegir para defenderte ante el Buffalo? Crea Rhino Megaways. Okay. Rhino. Dos Megaways, ¿eh? Megaways. Dos Megaways. Batalla de Megaways. Buffalo King Megaways. 3, 2, 1. A ver los chicos. ¿Qué buscamos, Santi? Acá buscamos multiplicadores. Cada conexión va a ser que los multiplicadores se acumulen a la izquierda. Iba a seguir sumando la multiplicación y si aparecía otro multi se iba a sumar de vuelta. Bien. Es un slot bastante complejo de explicar. Simplemente míralo y fíjate lo que dice Win abajo y eso es lo que importa. A ver cuánto va pagando. Tumble de 1.240 pesos dos. Por un por dos. A ver si sigue conectando. Por tres. Es por cinco. Por seis. Por seis. 7.400. 11.280. Ay, nada que ver. Pero que si, cinco tiradas restantes, ¿no? Cinco tiradas restantes. 10.000 pesos. Ok, no logra conectar. Última tirada, 15.800. Ok, buena conexión. Buenas conexiones. A ver ahora qué pasa. Suma. Necesitas más multis. Ok, un lobo en la primera y en la tercera. A ver. Ok. Ok, lobo. Bueno, bien. Logra conectar. Sumó bastante la última, ¿eh? La última tirada sumó bien. Señoras y señores, monto final de la Bonanza Cup, edición 2, octavos de final para Flacops, 23.640 pesos. Ok, Juan. Cuando te compré el bonus, elegí la de 10 tiradas. 10 tiradas. De derecha al segundo, exactamente. 10 Me sorprendió, 5. Juan, que no elegiste el random, porque el random se puede picar a veces, ¿eh? Es que tiene razón, igual no ganó tanta plata el otro slot. Claro, como para arriesgarse. No hace falta tirarse a la pileta, digamos. Simplemente hacer unas nadanzas y ya estamos. Acá es, te explico, cada conexión va a sumar el multiplicador. Ya están por 5, cada conexión es uno más. Dos conecta tiradas. Entonces con los rinocerontes, 22.360. ¿Cuál era el monto anterior, Chat? No me acuerdo, no me acuerdo, pero está muy cerca. Está cerca, ¿no, Chat? 22.360, última tirada. ¡Conecta! ¡Y señoras se fue, y señores! ¡Flacops se la come toda en el ojete! ¡40.000 pesos! Los pibes se quieren. En la última tirada. Hey, la última tirada fue totalmente salvadora para Juan. Y Flaco, se agarra la cabeza. Flaco, ¿qué tenés para decir, Flaco? No, nada. Veníamos motivados, pero en la última tirada conectó ahí, nos cagó todo. Les cagó todo, Flaco, pero está bien. Era 23, Flaco. Era 23 lo que tenían que superar. Era 22 y conectó una conexión milagrosa que cayó del cielo. O sea, si no conectaban esa, ya estábamos. La rompiste, Juan. La rompiste toda. Y sobre la última ahí. Cruce de octavos de final, unicornio, a ver si nos corremos y tenemos a Guido contra The Master Virgo. Hola. Hola, está la banda, señores. Hola. Señores. Tenemos a Guido. Levante la mano, Guido, a ver.
Juago. Guido, ¿cómo la pibes? Banda. Perfecto. A ver, Master Virgo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Estoy tranquilo, nervioso. ¿Qué es lo que elegís? Starlight Princess. Opa. Hey, Virgo con Starlight Princess. Es una gran cal. Mientras que Guido. No, sabés que íbamos a elegir Starlight. Uy, choque de interés. Bueno, escuchame una cosa. ¿Y si compramos dos de 40.000 de Starlight? ¿Qué les parece? Me gusta. El primer, entonces, bonus que vamos a comprar, ¿de quién va a ser? Le dejo lugar, le dejo lugar. Yo soy segundo. Perfecto, Guido. Bueno, entonces arrancamos. 3, 2, 1, showtime. A ver. Este lot es muy simple. A ver. Cada conexión en la cual la colorada levante la mano, va a haber una multiplicación. Ok. Ok. Cada vez que levanta la mano es que hay una multiplicación. Si la multiplicación conecta, depende el multi, se queda arriba a la izquierda donde dice Total Multiplier. Está, lo tira de vuelta. Conecta un por cuatro a ver si los verdes caen. Los verdes que no caen, los amarillos que dicen hola, acá estoy, hacen multi. Presencia. Conectan los azules. A ver, estrellas. Otro multi. Otro multiplicador y estrellas. Se emociona Guido y la banda. No conecta sonríe, más sonríe nada. La banda después de ver esa conexión. 8.000, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es? Estos total? Son, no para mí, 8.280. ¡Ay, justo! ¡Qué loco! No logra caer. Dos tiradas restantes. No conecta no nada. Última tirada. 11.220 bueno, pesos Guido. Para Guido y company. ¿Y puede pagar o no? Yo no me confío. Está bien. Bueno, de nuevo, otro Starlight entonces. Otro Starlight Princess es Menem, que está mostrando a los pibes arriba, buscando la manera de mufar. Mirá. 13 tiradas restantes. Levanta la mano, la levanta, pero no conecta nada. ¡Vuelve a levantar la mano! Ojo. Estrellas entonces por 4, otra multiplicación. Otro multi. Por 9. Ojo. Y empieza a pintar otro bien. Multi. Señoras y señores. Otra conexión más. Virgo. Otra conexión más. Me parece que esto está totalmente. Señoras y señores, Master Virgo. Pasándose por la poronga la foto de Menem. Exactamente. No le importa nada. Produ, ahora Super Master Turbo, cliquea Virgo. Todo nomás, Cliqué nomás, click, Master tac, Virgo. Tac, pasando entonces a la siguiente fase. A mí me tenés para la cena, gordo. Guidito, últimas palabras. Y nada, lo ganó el boliviano. Felicitaciones, Master Virgo. Y vamos entonces con los cuartos de final. Bauti contra Lauti. Yao, gordo. Bauti, Lauti, díselo, gordo. Yao. Yao, yao, yao. Vamos a hablar. Estamos en la Bonanza Cup. Es peculiar. Ajá. Yo no me voy a enojar, ni voy a verduguear. Simplemente voy a dar la introducción a los cuartos de final. Yao, sí. Estoy con un unicornio guacho que tiene cuatro ojos. No porque tenga cuatro, sino porque no ve nada, solo antojos. Yo puedo ver cosas más claras. Ahí estamos, acá los tenemos. Ellos son Bauti y Lauti. Perfecto. ¿Y Bauti? Ok. Perfecto. Lauti abajo, Bauti arriba. Bauti, para estos cuartos de final, bonus de 60.000 pesos. Ya, ¿qué elegís? Gold Party. Gold Party. Lauti, decime. Spell Binding Mystery. Spellbinding Mystery. Vamos a arrancar con Gold Party. No sé, no lo entiendo. Es muy es complejo. Yo sí lo entiendo, pero es más largo que mi pene. O sea, es muy cortito. Es un slot muy rápido. Tenés el Grand, el Major, el Minor y el Mini. Para completar toda la cuadrilla y ganar el Grand, por ejemplo, todo lo rojo tiene que estar lleno de monedas. A ver cómo porque suma. No hay más tiradas. Empezará con la suma. Ting, 2.000, ting, 3.000, ting, 4.000. Luego pasamos por el Major, que tenemos 200. 200, 300, 300, también ahí. Ok, una suma de 6.930. No es lo mejor. Por lo que estoy viendo, no hay monedas muy grandes. Alcanzo a ver una de 1.000, pero en el mini. Una de 6.000 veo ahí exactamente. 14K, bien. Muy buena moneda. 16, últimas entonces. Monedas. Y últimas monedas, Uni, que si no me equivoco, esto, cerrando los ojos y tirando un número al azar, son 21.320 pesos. 28, 30, 33. Qué cálculo de mierda, gordo. 33, che, buen número, buen número. Lo veo contento a los pibes. Aplauden. También están conformes. Sí, es un buen número. Es un buen número. Bauti and Company. Es vamos con número. Lauti entonces. Lauti, vamos con tu slot. Es Spellbind Mystery. Un bonus que nunca compré. Vamos con el 60.000 pesos. 3, 2, 1, unicornio. Ok, 10 tiradas. No sabemos qué tiene que pasar acá. Lo que sí sabemos es que tiene que tener una suma superior a. ¿Cuánta plata era? 33.000 pesos por ahí. 33.000 pesos. 18.900 pesos. 4 tiradas. Otra estrella más. A ver si logran conectarse. 22.000 pesos. Están cerquita pesos. Buscamos más estrellas. O un buen símbolo. Conecta. Esto es un montón de plata. Esto es un montón de plata, creo. ¿Cuánto es esto? Y esto deben ser más de. Sí. Señoras y señores, Lauti. Lauti. Es nuestro primer semifinalista. Uy, mirá, 90K. Y dos tiradas que quedan. Che, está bien esto, ¿eh? Ojito. A ver eso. Mirá, se abrazan arriba. A ver, fuerzas. Un buen símbolo. A ver, un buen símbolo. Está bien, está bien, está bien. Conectan las pociones. Y es un total de 148.000 pesos. Felicitaciones, che, buena Lauti. Win, ¿eh? Bauti,
¿Tenés algo para decirme esta noche? Nada que hacer. No me funcionó la jugada. Bauti, el slot que elegiste. ¿Cómo te puso? ¿Cómo te puso, Bauti? ¿Te gustó? No. Bauti, decime, ¿cómo estás? Gordo. No te calé, boludece. Tenelo en cuenta para el próximo stream. Es verdad, perfecto. Es lo único que hacer para el plata. Es verdad. Vamos con los segundos participantes de los cuartos. Cuartos de final. Coordinate contra Franchu. Franchu, que está muy sobrador. Vamos a ver si a Coordinate se le para de mano igual de la otra manera. Oh, shit. Wow. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Coordinate, Franchu, ¿cómo andan? Bien. Muy tranquilo. Impecable. ¿Qué tenés para hoy, Franchu? Mira, esto va para el viejo que tenés al lado, ¿viste? No sé. Sí, decíle, a ver. Bueno, Power of Thor, el Mega, o Fire Archer. Fire Archer. Coordinate. Coordinador, decime. Yo te voy a elegir a vos, Santu. O sea, Fish Eyes o Wild Bison Charge. Ok, vamos con Fish Eye. Vamos con Fire Archer. Uno, dos. Tengo fe, Franchu. Vamos entonces con Fire Archer. Acá lo que buscamos es que el arquero dispare como un puto catarí. El arquero dispara y según a dónde apunten las flechas del arco, es los wilds que van a salir, ¿entendés? Franchu, no. Dos tiradas restantes. No. Ok, full line de wilds. Esto puede pagar un poco. Ah, ok. A ver. ¿Cuánto paga esto? Ojo, está sumando. Ojo, que suma 23. Bien, Franchu, bien. Asegura entonces estas 23.933 pesos. ¿Qué pasa? No estás tan picado ahora, ¿no, Franchu? No estás tan picantovich. Tranquilo, Franchu. Esto va a salir bien. ¿Te picaro? No tengo problema. No. Uy. 60.000 pesos entonces de bonus, Fish Eye. Cada cuarto faraón que nos tire son 10 tiradas más. Cada vez que nos tire faraona mujer, elimina un pescado de arriba a la izquierda. Ok. El pescado ese lo que hace es asegurarte que no te salgan los que no querés que te salgan. Ok. Primer faraón. Un faraón. Le da esperanza a nuestro amigo, Fagin. Te voy a decir Terminator. Porque es lo que estás haciendo ahora. Sos un Terminator. Mirá lo que te muestra vos, hijo de puta. Mirá, para vos. Es todo no, tuyo. No, le pusiste el culo en la cara, amiga. No. Faraón que aparece. 10 spin más para mi amigo Terminator. Ah, Franchu, me parece que la culpa es tuya. Lavándose la mano, Germano Singer. Acá lo que buscamos es que... ¡Tira doble, faraón! Y se queda sorprendido Terminator, porque esto da el paso a la semifinal a mi amigo Terminator y nos da 10 spin más, Germán. No sé qué decir, Che, esto puede pagar, ¿O no? Sí, es que tiró otro faraón, le dio otra spin. Produ, necesito que le des clic a la pantalla ahora cada vez que sale la bet. Tic. Bueno, mirá, le da clic y le da magia. Le da clic y le da magia, 27.000 pesos más y otra faraona que va a eliminar otro de los pescados de arriba. Y que lo que significaría también es la win más grande hasta ahora. Ojo. Un faraón más que toca, 9.000 pesos más, 63.000 en total. Franchu ya fue, lo patearon en el piso, lo escupieron y lo mearon. 10 tiradas más. Che, ojo con esto, Y Terminator que está muy tranquilo. Terminator que está sólido. 10 tiradas más. ¿Quedan cuántas tiradas? 8 otro faraón. Que te termina dando 30.000 pesos más, 110 lucas. Bueno. 110 lucas, te estás repegando. Franchu, estaba complicado competir contra esto igual, Terminator, 130.000 pesos. Y creo que es la build más grande hasta ahora, ¿o no? No, hubo 148.000. ¿Algo para decirme, Franchu, a mí? ¿Qué? No pasa nada, se te espera la salida y ahí, bueno, hablamos, tranqui. A mí, me vas a decir, Franchu. Cuadrilla, producción, ya mismo cuadrilla. Rápido y nos fijamos quiénes son los que siguen. Tenemos a Juanma contra AGS. Voy a flexionar esta pierna. Sí, a ver. Y van a aparecer. Uno, dos, tres. ¿Aló? Escúchame. Sí. Perdón. Sí. Hoy Santutu me hizo una pregunta. Bueno, me dijo qué iba a hacer si ganaba el millón de pesos. Sí. Y yo le hice un chiste. En realidad, tendría que sacar un pasaje para ir a ver a una chica en Alemania. Nah. Era el último romántico. Ay, qué estrella. ¡Estruckenbachen! ¿Le estás dando consejos? Hermana, Santu. Para, mi hermana está en Alemania. ¿Cómo te hice entrar, gordo? AGS, decime tu bonus. Vamos con la Wild Bison. Wild Bison. Juan, decime. A ver, decinos. Sweet Bonanza. Vamos con el Sweet Bonanza, Juan. Wild Bison. Hay buenos PJs. AGS, entonces, con el Wild Bison. Recordemos, buscamos multiplicaciones. Cada multiplicación o Wild que aparezca se va a quedar. Juan y los pibes que están diciendo, ¿esto será nuestro momento? Por tres. Tirada arriba. Muerta. Guarda con los multiplicadores por 14. ¿Cuánto es esto? Buenos multis. ¿Cuánto es esto? 31.000. Bien. Buen número. 39, que ahí queda tirada restante. Los lobos, esto es plata. Son 30 lucas más. Muy bien. Señoras y señores, devolvió
71.580 pesos. Es un buen número para pelearle en contra. Se confía, el Sweet Bonanza se confía. Sweet Bonanza, qué pick raro, amigo. Sí, así que cuidado, el slot mítico Sweet Bonanza, que es literalmente por lo que estamos acá. ¿Dará magia a Uni que lo veamos de este lado? Juan, quien se da cuenta que esas uvas podrían haberle dado la victoria. Guarda con los duranos acá. Okay, guarda con conexión. Esto que se tira un buen multiplicador, se puede ir a la mierda. Es un buen multi. Son 22 lucas. Está cerca, pero a la misma vez está lejos. Germán, 40.000 pesos. ¿Y cuántas tiradas quedan? Quedan 3. ¿Lo salvará? Última tirada. Vemos si lo salva. Y no puede ser. AGS festeja. Juanma, no se lo puede creer. Pasa AGS a la siguiente ronda. Está contento, AGS. Semifinalista AGS. ¿Qué tenés para decir, Juanma? Juan. Que para mí Bolivia hizo un trato con Pragmatic, porque no puede ser. AGS, ¿algo primero para decir? Ah, bueno, igual que lo mire de afuera. Que vaya. AGS, que lo mea por completo a Juan. Tenemos a Juancho contra The Master Virgo, que si ves AGS, The Master Virgo el candidato número uno favorito. Sí. Unicornio, quiero que hagas un movimiento y aparezcan las dos personas de este chat. Entonces, Juancho, decime qué lot vas a usar para que te defienda. El Gates of Olympus. Y después tenemos a Master Virgo. ¿Con qué te vas a defender? Pero de Hand of Midas. Hand of Midas. Buenos slots, ¿eh? Vamos a empezar con vos. Gates of Olympus. Vamos entonces a ver qué va a pasar. Empieza el bonus. Es igual que el Starlight Princess, chat. Si la mano la levanta el viejo Viagra de la derecha, hay un multiplicador que va a multiplicar todo. 2.000 pesos de Tumble. El chat festeja. Ay, no conecta. El chat se pone loco porque esto es una puerta, una no pierna. No conecta. Adentro de la semifinal para The Master Virgo, 10.000 pesos, conecta ahí la última tirada y no logra. 10.000 pesos. Concretar 10.110 pesos para nuestro amigo Juan. Vamos entonces con el slot que eligió nuestro amigo The Master Virgo. Y esto dice... Ojo. Showtime. Ojo. Son like y this. Vamos a ver las tiradas que va a tirar. A ver. Son 22 spins. 22 spins. Y esto dice de la siguiente manera. Conecta el primer wild. El mejor símbolo es ese que acaba de ver, que es Midas. Un wild más. Y creo que ojo, la línea por abajo. 5, no quiero cagarla, pero tiene pinta de que estás en la semifinal, Master Baker. ¿Cuántas tiradas quedan, gordo? Le quedan, ya te digo, 7 tiradas y ahí ya 5.400 pesos line, hace ruido. Ay, y cuando Hand of Midas hace ruido, significan cositas. A 2.000 pesos, a 2.000 pesos. Señoras y señores de Master Virgo, nuestro último semifinalista de la puta Bonanza Cup, y me vuelvo loco. Mamá. Master Virgo, en 22 tiradas, 34.000 pesos. Una cagada lo que ganaste, pero fue suficiente para pasar a nuestro amigo Juanchi. Lo que quiero decirnos antes de irte. Háblanos, Juanchi. Le mando un saludo a mi hermano Santino, que me está viendo desde casa. Querido, un saludo grande para Santino. Entonces, Master Virgo, ¿algunas palabras que pasaste de ronda? Y no esperaba pasar ni la primera, pero bueno, pollo. Entonces, con la primera semifinal, lo tenemos a Lauti y lo tenemos a Coordinate. Voy a hacer una zapatida y van a aparecer. Quiero ver. Chicos, ¿cómo les va? Hola. Buenas de nuevo. ¿Cómo están? ¿Todo bien, todo ¿Nerviosos? Bien. Un poquito. Está bien. Están a un paso de la gran final de la Bonanza Cup. ¿Por cuánto, Tutu? 1.000.000 de pesos. Uh-huh. ¿Cuál va a ser tu cal para el bonus de 100.000 pesos? Slot Killer. Forge of Olympus. Forge of Olympus. Bonus de 100.000 pesos. Y para nuestro amigo Lauti. Hot Fiesta. Buen pick. Tenemos versus un show antes de la final, que es Unicorno moviendo el orto. Y esto dice así. No, se me desconectó el auricular. 100.000 pesos, Forge of Olympus. Forge of Olympus. Terminator, y esto dice así. Gordo, no falta nada. Falta poco. Y este es un slot bueno. ¿Le confías? Le confío. Este slot te asegura 20.000 pesos. Ah, ok. Ojo, dato no menor. No, mentira, no te asegura 20.000 pesos. Te asegura 20.000 pesos y te tira 5 scatters. Y le tiró 5. ¿Por 50 es eso? Los únicos... Ah, bueno, sí. Es que yo te explico cómo funciona este slot. A ver. Este slot... Si compras este bonus, solo te puede tirar multiplicadores entre 50 y 100. Pero muy difícil que los tire. Y ahora le tiró ya un por 50 y 50 mil pesos adentro. Cada vez que el gordito del Olimpo mueva el martillo, significa que se viene una conexión y significa que se viene un multiplicado. Dos tiradas restantes, la Dead Spin, que siguen cayendo. Última tirada ahí. 57.260 pesos, buen número igual. Válido. ¿Eh? Hot Fiesta para nuestro amigo Lauti. 3, 2, 1. Hot. A ver.
11. Ah, sumas bien. 12 nah. y 15 buenas tiradas. Spins. Buenas spins. Esto promete. Hay no buenas sé, spins, se ven buenas spins, sí, se ve bien, se huele llama bien. Llama por tres que empieza a conectar en la primera tirada y no te lo puedo creer, señoras y señores. Última tirada, Lauti, querido. No. Dos tiradas restantes. La llama que se va a Japón. Mirá vos, no te boludo, tira otra llama. Raro, es amigo. Bastante deprimente ver lo que estoy viendo en este momento para Lauti, que lo recontra intentó, pero Terminator. NT. Estás a un paso un de paso llevarte. Más. ¿Cuánto, Germán? Un millón de pesos. Sí, señor. Primer finalista, Terminator. ¿Algo para decir, Lauti, antes de que te vayas? Está feliz. No lo puedo creer. Le tenía toda la fe a la máquina de mierda esta. Te mando un saludo muy grande, Terminator. Nos vemos en la gran final, hermano. Porque si yo toco la copa, va a llamar a los finalistas, que creo que es algo así, mirá. ¿Mirá? ¿Qué tienen para decirse el uno a otro? Sí. Master Virgo, empezamos con vos. A ver, Master Virgo, contanos. Y yo la verdad vine full respetuoso, así que nada, éxito, loco. Bien, apoyo. AGS. Nada que decir. Banco la actitud, amigo, banco. Un poquito mierda. Pero. ¿Pero qué? Pero Santutu está por explotar ese traje, amigo, posta. Salvalo. ¿Qué bonus querés? Sweet Bonanza, pero la Christmas. Master Virgo, ¿vos Master querés Virgo? Elegir? Buffalo King Mega Waste. Buffalo King Mega Waste. Buffalo King Mega Waste ya fue seleccionado. A ver, arranca la el último cruce de semifinal, Me encanta, Conexiones de bananas, una paleta más equivaliría a 5 tiradas más. Gran que inicio, se va a llevar a GS, que normalmente en este lot vos sabés que son normalmente dead spins. Si hay 5 dead spins, que no te sorprenda, pero sabés que es algo bueno, no okay. las son. Buen son multi. Una conexión que saque buena. Son 4, 6, 8, 12, son 13.500 pesos. Casi ahí nomás, Ahí nomás, a ver si hay conexiones que sirvan. Recién ahora arrancaría el bonus. Si las bananas conectan más. Con un multiplicador muy bueno, los azules conectan, a ver si tiene un multiplicador. Las uvas que no van a conectar, pero si las sandías caen uvas, por 8, no, bien, por 8, bien, 2 ayuda, por 8, ayuda, 10, suma, 20 mil pesos. Suma. A ver el chat, apoyo terminador de rivales, pero pará, estamos jugando a GS contra Master Virgo, AGS paren, boludo. Contra Master Virgo, 35 mil pesos, las uvas conectan. Está raro el Bonanza, está raro las sandías y las bananas hay que están multis, bien seteadas. Hay buenos multis. Multiplicadores y logran a ver violetas, logra conectarlo Duranos, a ver si caen los violetas, no. Buenas pero multis, los multiplicadores hacen que la AGS sienta que está cada vez más cerca de la gran final. De Master Virgo que se agarra, piensa y dice qué mierda está pasando. ¿Cuántas tiradas quedan, gordo? Nos quedan 7 tiradas. Qué buen número ahí abajo, Mil mangos, a ver las uvas. Buen siempre, número. Siempre lo setea bien, amigos. Cuidado el multi acá. Guarda con el multi acá, Uni. Mirá vos. Guarda con el multi acá, señoras y señores. Nah. Esto que acaba de pagar 120 lucas acá. Más. Esto es récord de la bonanza acá. Señoras y señores, tenemos la win más grande hasta ahora que todavía no para. Hace 223 mil pesos y AGS con una cal fenomenal, lo que, unicornio. Lo que estoy pensando es, ¿este número se puede superar? Con los 100 mil pesos de bonus, a ver. Suerte, Si Virgo. Acá necesita suerte, en serio. Logra llegar a la final. Está bien. Está muy bien, muy callado, concentrado, me parece excelente. Vamos a ver por 5 que conecta. Estaría igual, estaría igual. Lucas. Me parece que esto, lobos. Cuidado, los con lobos multi. Por 3. Necesita guarda lobos. Que si tiran multiplicadores acá se te puede complicar. No los tira, qué bien. Para GS que respira. Master Virgo delusionado diciendo la puta madre, qué cagada. Pero te quedan 2 tiradas y en 2 tiradas te puede cambiar la vida. En 2 tiradas puede cambiar todo, con los multis. Vamos a ver si tira un bonus más. Ay, no hay retrigger. Conecta ahí no el tumble de 1500. ¿Un bonus más? No hay retrigger. ¿Lo tirará de vuelta? Hay retrigger. ¿Ahora? Hay retrigger. No logra no caer. Retrigger. Última tirada, señoras y mirá señores. Vos, te mató. AGS pasa a la final. Ese. Muy bien, Felicitaciones. Mirá. Sí, AGS, vos, pero esta noche de sábado pasaste a la final de la Bonanza acá. ¡Te felicitamos, pendejo! Bien, pibe, Decime últimas palabras, así ya seguimos. Gracias Virgo, a la gente que me bancó. Ajá. Mis amigos están en DS viendo, así que. Qué bien, un saludo para los pibes. La amistad, ¿no? Lo más fuerte sí, de todos. Feliz. Gracias, gente. Estamos en la recta final. No queda nada. Estamos a 2 slots de ver quién es el ganador del millón de pesos. ¿Estás tocando ahí? Terminator contra AGS. El pollo de unicornio contra el pollo de Santutu. Terminator, necesito que quiero que lo destroce. Dicho esto, ¿qué? Vamos con la gran final la gran de la final. Bonanza Cup Unicornio. Qué momento, Fue un placer estar acá con vos. En un movimiento él los va a traer a los dos participantes, a los dos finalistas que participan.
Por $1,000,000. ¿Qué momento? Van a ser dos bonus de $200,000. Necesito hablar con Terminator. No sé, la verdad, no siento muchas cosas. No me esperaba llegar hasta acá y bueno, estoy tranquilo. ¿Llegaste? Sí, llegaste. ¿Estás acá? Por algo, ¿no? Bien. Fútbol. ¿Pensaste qué puedes hacer con esa plata? La voy a guardar, seguramente. ¿Qué te compras? ¿Qué haces con esa plata? Contanos. A ver. ¿Además del viaje a Alemania o...? Sí, sí, además del viaje. Además sí, del sí. viaje que no te alcanza. Además de guardarlos o gastarlos en algún viaje, no a Alemania antes del lunes, de repente, chicos. Pero nos podemos encontrar en algún. Antes del lunes. Los dos en otro país de repente. Espectacular. Bueno. Terminator. ¿Qué slot te va a llevar a la gran final? La Dragon Hero. Dragon Hero. ¿Qué opinas? AGS, tengo una pregunta importante para vos. ¿Qué slot elegís? Santu, vamos con la Sugar Rush. ¿Sugar Rush? Qué arriesgado. Sugar Rush, dice, cómo se nota que sos de $200,000 a la cuenta de uno, dos, tres. Recordemos, Dragon Hero. Este es el slot. Esta es la gran final. Primer dragón. Eso está bueno, entonces. Segundo dragón. Eso está bueno, entonces. Son más wilds. ¡Tercer dragón! Okay. Okay. ¡Esto se puede picar, señoras y wilds. Señores! Esto ¡primera paga, conexión! ¡60,000 pesos! ¡Ojito con lo que está a punto de pasar! El dragón en el segundo lo tira 3. Okay. ¡Esto se está picando! Okay. Sugar Rush no parece una gran elección a este momento del día. Cuidado, conecta, con 78. Está pagando. ¡Otro doble scatter que da más! ¿Qué? ¡No! Esto, esto está pagando, ¿eh? Esto se está pagando, yendo a la mierda. Esto está pagando 100,000 pesos. Señoras y señores, esto paga, ¿cuánto esto paga, es esto? Esto paga, esto paga, 100 lucas. Esto paga 100 lucas. Terminator, que está comiendo la papucha. ¿Qué? 167. ¡Uy! Esto es un montón de plata. 263,000 pesos. Esto es un montón de plata. AGS se toca el cuerpo, se agarra la cabeza, no sabe qué hacer. Cuidado, porque esta plata que entra a mi cuenta y me encanta. 310,000 pesos. 316,000. Otro scatter triple wild que va a tirar. Esto paga, esto paga. Esto es un montón de guita. Sí. Fue buena cal, Fue buena cal, fue buena cal. Terminator está muy tranco, está muy tranco. Él no está entendiendo. Ultimate. No lo entendés. ¿Cuánto es esto? No lo entendés. Es un montón de plata. Amigo, son 300 lucas. No lo entendés. ¡700 lucas! ¡Felicitaciones, AGS, campeón de la bonanza acá! Pará. Acabo de ganar 700 lucas. Te pagué el bonus del AGS. Sí, todo te pagó. ¿Me pagó el bonus de AGS? A ver, saquen cuentas. ¿Por X cuánto es? Pues es un bono de 200,000. Tampoco es que la ganancia sea. ¡Enfermo, no lo loco, de la cabeza! Aparte, picaste el Sugar Rush, amigo. ¡Claro! ¿Puede pagar razón o no? Pará, ¿vos tenés fe en el Sugar Rush todavía? Total. Es la Sugar Rush. A la cuenta de 5, sí. Vamos a ver el último slot de la noche y vamos a ver quién se lleva el millón de pesos. A ver. Y arranca entonces las primeras conexiones. Una dead spin. Cada spin cuenta, porque recordemos, buscamos más de 700,000 pesos rojos que llegan a caer. La primera conexión de AGS en esta gran final. Primer scatter que emociona, pero nunca cumple. Otra vez que lo tira, otra de spin. 600 tiras. Pesos. Conectan las berenjenitas esas que nunca supe que son. O estrellas que conectan 2,900 mangos. Los amarillos que siguen dándole de respirar a nuestro compañero AGS. Cuatro tiradas restantes, estrellas que conectan en el spot donde están los multiplicadores. Buscamos más porotos que caen. Ojo, 40,000 pesos. Multis. Los multiplicadores de arriba hay a la derecha. Hay buenos multis, tené, pero cuidado. faltan tiradas. Está muy complicado. Quedan tres tiradas. Quizás un respin lo vaya a salvar. Una conexión que no hace nada, no sirve. Dos tiradas restantes, señoras y señores, por 12. Esto todo indica, a no ser que haya un milagro, esto todo indica, cuidado con la cuidado. Suma de los multiplicadores, que hay un por 16. Ah, más multis. Última tirada, señoras última y tirada. Señores. Última tirada. What the fuck? ¿Qué? Pará. ¡No! ¡Felicitaciones! ¡Campeón! ¡Terminator! ¡Gran campeón! Acá está la tuya, Terminator. Mirá, GS, boludo. Mirá la parte B, AGS. Mirála por ahí. Mirála por Discord, boludo. Agarrale, anda a Alemania con esta, boludo. Chau, AGS. Gracias, guacho. Te queremos. Te mandamos un abrazo grande. Buenas noches. Está festejando. ¡Es de los míos, Terminator! ¡Felicitaciones! ¿Y quién paga? ¿Quién paga la hamburguesa? ¿Quién la va a pagar, Terminator? El Terminator, estás picado. Santo de unicornio. Claro. Se está atragantando. Provecho, contame, ¿quién está al lado tuyo? ¿Qué te importa? Tenés razón. Terminator, te amo.
¡Me chupa un huevo! ¡Me chupa la pelota! En serio, ¿qué sentís? Dale, un palito te llevas. No lo puedo creer, no aterricé, digamos. Bueno, Terminator, te agradecemos entonces por haber sido participante y el campeón de la Bonanza Cup. El premio te va a estar llegando en los próximos 4.000 días hábiles. Sí, te felicitamos, no te un capo total. No pasa nada. Mentira, ya para hoy a la noche la plata la vas a tener. Llegamos al final. Les recordamos que el próximo Bonanza Cup se va a estar disputando en este mismo lugar donde lo estás viendo, el sábado a las 8 de la noche. Y para participar, ¿qué tenés que ser, unicornio? Suscriptor, tenés que ser, exactamente. Nos vemos el sábado que viene, ¿a qué hora? A las 8 de la noche. Noche. En twitch.tv/santutum. Mi nombre es Santiago. Él es Germán, el Cuatro Ojos. Este Unicorn. Hermoso evento fue hecho por Display. Besos gracias a todos por estar. Gracias por el aguante. Los queremos mucho. Espero que les haya gustado. Esto ha sido todo por la segunda edición de la Bonanza Cup. Chau. 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 Te vas. Chau. No te quiero ver. Chau. Chau. Andate.